¿Lo has encontrado? ¿Esta quién es? ¿Qué quieres decir con eso? Que voy con vosotros. Sir, Gris, ella es Merrim. ¿Qué? Es una bruja, ¿no? Hermana de la noche. No hay nada que temer. No habría encontrado el Astrium sin su ayuda. Luchamos contra Malicos. Confío en ella. Y nosotros en ti. Pero tú te lo tendrás que ganar. Vale, bien. Toma asiento. Mientras no intento nada raro. Bienvenida a bordo. Les gustas. No entiendo lo que dices. Veamos qué hay por ahí. ¡Vamos a Bógano! El chaval no es manco con esa espada de luz. Espada láser. Lo que sea. El trasto ese me aterroriza. ¿Lo añoras? No. ¡Qué rápida! Con un blaster me basta y me sobra. No te lo voy a discutir, pero vamos, que la espada láser esta, menudo invento. No es el arma, sino la persona que la empuña. Claro, si intentara usarla, me cortaría un brazo. No pasa nada, tienes brazos de sobra. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. ¿Funcionará? ¿Le funcionaba a Cordova? Harás que funcione. Es verdad. Hola. ¿Tenéis hambre? Estaba pensando en hacer unos filetes de scat. Perdón, ¿interrumpo? No, capitán. Y no habríamos llegado tan lejos sin ti. Bueno. Es verdad, Gris. Gracias. Espero que vayas y encuentres el holocoso ese. Holocron. ¿Seguro que debes ir a buscarlos? ¿A qué te refieres? A los niños de esa lista. Si los sacas de su hogar para entrenarlos como Jedi, ¿no los perseguirán como a ti? La lista no puede caer en manos del Imperio. Nos ayudará a acabar con ellos. Cambio de planes, estamos llegando. Gris. Sí. El mío poco hecho. Vale, oído cocina.
Oye, espera. Sé que vas a ir a por ese holocron. Bien, te has acordado. ¿Vienes conmigo? Ah, no, de eso nada. Solo quería decirte eso, que los niños que tenemos que encontrar tienen suerte de contar contigo. De contar con nosotros. Estamos juntos en esto. Mentiría si dijera que no esperaba que dijeras eso, porque ya sabes que necesitarán algo más que trucos de magia. ¿Ah, sí? Alguien que oriente, que sirva de ejemplo, a quien admirar. Pilotar naves es un arte complicado, pero solo si sigo aquí. Lo recordaré. Bien. Bien. Vale. Buena suerte, colega. Tiene gracia que esto acabe donde empezó. Sí. Recuerdo la primera vez que vinimos. Ya te lo he dicho antes, pero no pensaba que fueras... ¿Un Jedi? Jedi o no, no te creía la persona indicada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Jedi o no lo eres. Mira, sigo sin entender bien lo de la fuerza, pero sí sé que eres un chaval duro de roer. Gracias. Tú también. Es cierto, parezco más joven de lo que soy. ¿Os lleváis bien, Merrin y tú? Sí, me sigue dando mal rollo con todo eso de revivir a los muertos. Pero mientras no intente matarme... No lo hará. Estarás bien. Ya, has dicho eso antes y... ¿Y sigues vivo? Por ahora. No te pasará nada. Somos un equipo, Gris. ¿Todo bien por ahí? Bien, me alegro. Este lugar tiene algo raro. Aquí la energía es distinta. ¿Distinta a la de Dathomir? Sí. Dathomir es complejo. Su poder ancestral emana de las sombras. Vógano parece más sencillo. Y aún así no lo comprendo. Vógano es especial. Por algo los Cefo construyeron aquí su cámara. ¿Dónde espera tu holocrón? ¿Oculto? ¿Qué quieres decir? Este planeta se ha mantenido casi intacto durante siglos. ¿Las vidas que intentas proteger estaban en peligro antes de que intervinieras? Está claro que ya no estamos en Dathomir. No, ya no. ¿Es como imaginabas? El resto de la galaxia, digo. Es enorme. Ahora veo que mi vida en Dathomir estaba... limitada. Me sentí igual al dejar Braca. El mundo es más pequeño cuando te atrapa tu pasado. Me gustará pasar un tiempo en la Mantis. Los Jedi que entrenemos ayudarán a crear una galaxia que respete y proteja sitios como este. ¿Y es decisión suya o tuya? Nos necesitamos para sobrevivir. Sin los Jedi, no sé si podremos. Es nuestra responsabilidad protegerlos. Si tú lo dices. Necesito un momento a solas. Cal, ¿tienes un segundo? Te ha costado llegar hasta aquí. Pero la cámara sigue siendo un misterio. Córdoba dejó el holocrón dentro. Era importante. Debo conseguirlo. Córdoba llenó la prueba de peligros para protegerlo. ¿Te preocupas por mí? No quiero entrenar a todos esos niños yo sola. Estaré bien, Sir. Además, tengo a BD conmigo. Lo sé. Pero ten cuidado. Puede que no os hayáis enfrentado nunca a nada igual. Gracias. Listos. Los dos. Cuidad el uno del otro. ¿Estás lista para lo siguiente? Sí. Y tú también. Lo he visto. Has aprendido mucho, Cal. De ti. Eres muy amable, Cal. Pero no estaré en la cámara contigo. Estarás. Pero de otra manera. Me alegro de que te encontráramos. Buena suerte. Y recuerda, piensa antes de reaccionar. Sospecho que Córdoba dejó una prueba que no superaría cualquiera. Que la fuerza te acompañe. ¿Recuerdas la primera vez que me dejaste aquí? Me cuesta creer lo lejos que has llegado en tan poco tiempo, Cal. Sí. Podríamos entrenar a los niños a mi manera. Tengo ideas sin situaciones a vida o muerte. Uno nunca entrena a alguien a su manera. Ambas partes deben querer aprender. Gracias. Por todo. Tranquilo.
Siento algo raro. Te va a sonar raro, pero creo que es el Astrium. Al acercarnos a la cámara, lo siento más. Cuidado, colega, aún no sabemos cómo funciona. ¿Más bien? Allá vamos, BD. Hay algo en esa pared. Sí, investiguemos. Esta crónica de nuestra civilización a quien quiera seguirla. La sabiduría y los logros tecnológicos no nos salvarán de la extinción. Los dogmas nos cegaron del camino del equilibrio y al final nuestro orgullo nos corrompió. Cuanto más control anhelábamos, más caíamos en la ruina. Guió a lo que queda de mi pueblo a lo desconocido con la esperanza de hallar por fin la paz. Enseñaré los caminos de la fuerza. Maestro, ¿qué es? Empezaremos con preparación física. ¿Qué es la fuerza? Venid aquí, acercaos. Maestro, ¿qué estés? ¿Crees que el Imperio nos encontrará? Parad.
seguir buscando, no estará muy lejos. ¡Objetivo a la vista! ¡Ayúdame, maestro Kestis! ¡En marcha! Dispersaos, habrá más. Sí, señor. No puedes esconderte. ¡Te tengo! Quizá perdonemos a los más jóvenes. Eso es, de rodillas. Sabía que estarías aquí. ¿Sí? Has tenido razón en algo, por una vez. Y yo que pensaba que tu mayor virtud era tu terca insistencia en ir tropezando de una debacle a otra. Hiciste mal al no matarme en Braca, entonces. No fue piedad. Aposté un padawan insignificante contra un premio que me ganará el favor del emperador. ¿Crees que voy a dejar que te vayas con el holocrón? Claro que no. Tenemos nuestro orgullo. Pero el tuyo ha costado la vida de todos los niños sensibles a la fuerza de esa lista. Igual que la tuya. Como has dicho, Trilla, soy insistente. ¿Sigues corriendo? He sufrido
vivido cosas mucho peores. Cuidado con eso. Ha sufrido bastante. No te vayas. Tenemos que estar juntas. No. Voy a guiarlos lejos de aquí y a dar un rodeo. Quédate con los niños, Trilla. Y que la fuerza te acompañe. ¡Maestra! ¡No te vayas! Trilla, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada. ¡Acercaos con cuidado! ¡Voy a dispararle! ¡Debilitadlo!
¡Te cogeré! Sir, he visto lo que pasó entre Trilla y tú, por lo que pasasteis las dos. Lo siento mucho. He sido arrogante, estúpido. Nunca entenderé lo que habéis padecido. Tiene un holocrón. No sé a dónde se lo lleva. Soy la responsable de la senda que Trilla eligió. Y lo que haga ahora será el precio de todos mis errores. Los errores son del pasado. Y de lo que somos responsables, lo que hagamos ahora es lo importante. Me lo enseñaste tú, Sir. Tienes razón. Y sé a dónde se lo lleva. Hay una fortaleza. Allí llevan a los Jedi, donde están los inquisidores. Es un lugar de torturas. El lugar del que escapé. Nunca pensé que volvería allí. Pero no irás sola. Un amigo irá contigo. No. Un Jedi irá conmigo. De rodillas. Por derecho del Consejo, por voluntad de la Fuerza, Cal Kestis. Álzate, caballero Jedi. Ya estás listo. Tú también. Perdona, Cal. Nadie suele hablarme tanto. BD, oye, hemos progresado mucho. Pero si echas aceite o lo que sea a mis plantas... Vale, pues ten cuidado.
¿Qué dice ese bicho? No sé por qué la gente tiene Raiden. Díselo a él. Puede entenderte. ¿En serio? A ver, no lo decía por nada. Los droides me ponen nervioso. ¿Y qué no? Ya pareces un imperial. Ellos desactivan droides porque sí, eso lo hace de los nuestros. Vale, lo pillo. Lo retiro. Perdona, colega. Siéntate, chaval. Vamos a aterrizar. Esto pinta mal. Con las defensas que tienen, los trucos de siempre no van a servir. Puedo ayudar. ¿Qué propones? Un ritual. Ocultará la nave. Espero. ¿Un ritual? Se le dan muy bien estas cosas. ¿Qué? Espera, para el carro. Un momento. A ver, ¿qué necesitas? Un sacrificio. Con uno de tus brazos bastará. ¿Qué? No pongas esa cara. Vamos, acompáñame. Hermanas, madre, dadme vuestra fuerza. Hermanas, madre, dadme vuestra fuerza. No sé qué hace, pero funciona. ¿Qué posibilidades tenemos? Apuesto por ti, chaval. Vamos, colega. Cuando estemos dentro, bajaré su nivel de defensa y sabotearé sus sensores para que la Mantis nos saque de él. Tú busca el Holocron. ¿No vamos a ir juntos? Siento la llamada. La vida de los niños de esa lista está en juego. Pase lo que pase ahí, veas lo que veas. No te preocupes por mí. Tú cógelo, Isan. Llegamos a la fortaleza. Es la hora.
arma. ¡Acabas con él! ¡Dadle de una vez! Apoyo cuerpo a cuerpo neutralizado. Cal, ¿estás ahí? Sí. Me alegra oír tu voz. He encontrado el holocrón. Te envío su ubicación ahora. Lo tengo. Ya vamos. Hola, colega. Sí, estoy bien.